Continuamos en Pantalla Libre. Les recordamos que para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales, anteponiendo la palabra Unirío TV. Y también tenemos nuestra página, nuestra propia página de Facebook, Pantalla Libre. Los invitamos a comunicarse con nosotros a través de esos medios. Y estamos ahora con nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida al ingeniero Raúl Crespi. Él es ingeniero agrónomo y además especialista en hidrología y en el uso de aguas residuales. ¿Es correcto esto? Es correcto, sí. Raúl, usted es el encargado de la planta de tratamiento de efluentes que están desde hace 12 años funcionando en las residencias universitarias. Exactamente, sí. Más o menos es el tiempo. Comenzamos con un tratamiento de 32 habitantes, 32 estudiantes que habitan las residencias. Y la planta hoy está para tratar 200 habitantes, o sea, 50 departamentos. Bien, vamos a empezar de poquito para que la gente vaya entendiendo de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a planta de tratamiento de efluentes. Por ahí es un título medio largo y podemos marearnos. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de que el agua cuando ingresa a nuestros hogares, potabilizada, se consume y luego del proceso de uso, diríamos, en nuestros hogares, se contamina. Sí. Y esa contaminación hay que tratar de sacarla para luego reutilizarlo, porque son dos procesos básicos. Siempre se habla como si fuera el único, exclusivo, que es el tratamiento. El tratamiento es una parte, como siempre decimos nosotros en la visita a la planta de tratamiento aquí, es una planta, pero es tratamiento y reutilización de efluentes. O sea, una vez que esa agua que pasó por un primer uso se descontamina, luego está en condiciones de ser reusada, reutilizada en diferentes... Sería el aprovechamiento sería, de esa agua descontaminada. Exactamente, sería el aprovechamiento que cumple bajo ciertas directrices impuestas por el gobierno de la provincia de Córdoba, en este caso particular. Entonces, si estamos bajo esos parámetros establecidos, se puede reutilizar en la producción de cultivos, en la generación de energía, en diferentes aspectos, ¿no es cierto? ¿Cómo surgió en usted investigar, comenzar a estudiar y traer aquí a la universidad esta iniciativa que, bueno, hoy está plasmada en lo que usted nos está contando? La verdad que no tenía ni idea de hacer esto, sino que surge en el 2000 cuando yo comienzo a hacer la carrera de doctorado y dentro de las posibilidades de curso en España, en la parte de hidráulica, que es mi formación básica, y dentro de las líneas de investigación o posibles tesis que había a desarrollar estaba justamente el río con efluentes, cosa que acá ni se nombraba. O sea, la reutilización del agua residual para generar ingreso de dinero. Bueno, eso realmente fue una novedad y tuve la suerte de estar en Andalucía, donde hay una planta modelo que está en Carrión de los Céspedes, en Sevilla, y tiene una subsidiaria en Marruecos. Esas son las dos plantas que existen, diríamos, muy conocidas en el mundo desde el punto de vista de investigación, transferencia y extensión. Y un poco fue eso lo que yo traté de extrapolar y traerlo de a poquito, y es lo que más o menos hoy está puesto aquí en Río Cuarto. Para que la gente nos entienda, básicamente, ¿cuál sería la diferencia de una planta convencional, que es la más difundida, ¿no?, y una planta como de la que estamos hablando en las residencias, no convencional? No, lo que pasa es que las dos plantas son eficientes, son buenas, tanto la convencional como la no convencional. Lo que pasa es que cada cosa en su lugar. La planta convencional tiene su ubicación perfecto en lugares donde hay poco espacio, donde son países que tienen buenos ingresos, buen dinero, y puede, básicamente la planta convencional se basa en que está un gran costo fijo, un alto costo fijo, basado en cemento, hierro y un costo operativo elevadísimo también, producto del gran insumo energético que hay que darle para que la planta funcione. Eso es lo convencional. En lugares como esto, en América en general, donde tenemos mucho espacio, en América del Sur, mucho espacio, donde no se, o sea, hay que ser racional en la ubicación de cada una de las cosas. Eficiencia son las dos, pero en este caso, justamente donde prioriza, donde hay un costo fijo mucho menor, donde hay un costo operativo también significativamente menor, entonces no se justifica pensar en una planta convencional en un lugar, por ejemplo, Río Cuarto, donde se dan todas las condiciones para que se establezca, para que se instale
una planta de carácter no convencional, donde la fuente primaria de energía, que es el sol, es la fuente básica, diríamos así, donde se desencadenan todos los procesos. El sol, un buen diseño y plantas hacen realmente todo el trabajo que lo hace la energía artificial, por otro lado, en la planta convencional. Ingeniero, esto en cuanto al reutilizamiento de efluentes, lo que tiene que ver con la potabilización del agua, ¿también se puede hacer una diferencia entre lo convencional y lo no convencional? No, son cosas diferentes, aspectos diferentes. Nosotros podemos llegar a través del tratamiento de efluente con una intensidad, con un input energético elevado, podemos llegar a potabilizar el agua que ha ingresado por los baños por una punta y luego pasa al tratamiento y la intensidad que le podemos dar nosotros podemos llegar a transformarla. De hecho, hay un grupo dentro del grupo de investigación que tenemos nosotros, que son más o menos 15 investigadores de 4 facultades de las 5 que componen esta universidad, hay un grupo de investigadores que está trabajando transformando el agua cruda que viene, prácticamente cruda que viene de las residencias, transformándola en agua destilada, en principio. Si ese input energético se eleva un poquito más, se puede llegar a transformar nuevamente en agua potable. Le consultaba porque hay justamente por estos días un debate público, ¿no? Respecto a si se va a seguir trabajando con de la misma manera la potabilización del agua o si se van a buscar alternativas que sean más acordes a la ecología y que no dañen tanto el medio ambiente. Claro, lo que se está buscando en este momento, creo que a lo que usted se refiere, es la forma de tratar el agua residual que se genera en la ciudad de Río Cuarto. Sí. Entonces, esa forma de tratamiento, como les decía, hay dos formas. Se está tratando de establecer o de poner de alguna manera a conocimiento y ya diríamos que está resuelto la puesta en marcha de una planta convencional. Obviamente nosotros, yo hablo en nombre del grupo de investigación de la planta de tratamiento de aquí en la universidad, en nombre de la universidad estamos totalmente en desacuerdo con eso, porque, como les decía recién... Sería un desaprovechamiento de los recursos con los que contamos. Claro, que en este lugar, en el lugar donde en este momento una crisis energética notable en este país, no se justifica invertir energía en una planta de esta, donde además el 100% es más cara en costo fijo, tiene un elevado costo operativo, un gran costo eléctrico y además un impacto en forma relativa, un impacto ambiental también muy grande. O sea que diría, para resumirle, que una planta como la que quieren poner en Río Cuarto, donde no cierra económicamente con un alto costo fijo, donde tiene un alto costo operativo y un alto impacto ambiental, evidentemente es una planta que carece de sustentabilidad. Definitivamente no sería lo ideal, pero ya está todo encaminado para ese lado. Bueno, sí, eso es lo que dicen, pero de todas maneras yo pienso que hay que no sé, poner a discusión y a conocimiento, es nuestro deber al menos, poner en conocimiento de la población cuáles son las dos grandes alternativas, las dos grandes diferencias, y en función de eso un poco decidir, porque en definitiva los destinatarios final de este diríamos, buen o mal emprendimiento que se haga o instalación, vamos a ser los habitantes de la ciudad de Río Cuarto, que somos los que vamos a tener que en definitiva pagar o subvencionar este elevado costo que tenga poner en funcionamiento una planta convencional, ¿no? Ingeniero, por último, respecto a la planta que tenemos en el campus, ¿cuáles son los desafíos, los objetivos que tienen planteados para el futuro? Continuamente se está investigando en nueva, o sea, como le decía, cumple la parte de docencia, donde se aprovecha para hacer escuela y para enseñar a los alumnos, a los estudiantes, sobre lo que se está haciendo en la planta. Generar conciencia, ¿no? Las nuevas generaciones, básicamente. Sí, justamente, que es un poco, la parte ambiental es un poco lo que se destaca en este momento. En segundo lugar es hacer investigación sobre diferentes líneas que se están llevando adelante. Por ejemplo, ahora estamos, ustedes saben que hay una línea de agua, nosotros siempre se divide la planta en dos líneas, una línea de agua y una línea de fangos. En la línea de agua es toda la reutilización para riego, que es lo que normalmente se habla, pero también está la línea de fangos o la línea de lodos, que es una línea interesantísima cuando se separa, cuando se escinde las dos partes donde llega el agua residual cruda, que está cargada, es una fuente potencial energética que puede transformarse en electricidad. Por eso esto hay que tomarlo como también como la variable excluyente, diríamos así, que es la generación de electricidad, porque escuché también hablar ahí sobre la planta que se está por instalar, donde esta sería una alternativa y la primaria sería
mezclar los barros con tierra, con suelo, cosa que es un despropósito en general, son donde tenemos la posibilidad de transformar eso en una fuente energética. En la planta estamos haciendo eso, transformando esto en biogás, en energía térmica. Y estamos también en este paso, en este, si usted me pregunta el futuro, en esto, estamos tratando de convertir a escala piloto, evidentemente, sí, lo que es este biogás a través de la tecnología correspondiente en electricidad. Entonces, estamos cerrando un poco, transformando, siempre digo, acá vienen visitantes de niños de 8 años hasta profesores universitarios de diferentes lugares del mundo a visitar la planta, pasando por estudiantes secundarios, universitarios, etc. Entonces, siempre les digo yo, la persona que entró a trabajar acá, y les inculco a toda la gente que viene este aspecto ecológico, entra pensando que estamos trabajando con un residuo que en principio causa un rechazo en primera instancia, pero ese residuo no se justifica que solamente lo tratemos, sino que tiene que reingresar al ciclo productivo y transformarse en dinero, ya sea en energía eléctrica, sea en energía térmica, sea en granos, sea en aceite, sea en forraje, sea en madera, pero siempre tenemos que, perdón, tenemos que diversificar la reutilización de eso a los fines de aumentar la resiliencia y hacer sustentable el sistema. Eso es lo que se busca en definitiva. Proteger el medio ambiente. Y no solo entonces es la reutilización del agua, sino que no consume energía, sino que al contrario la produce. La genera. Todos beneficios. Exactamente, exactamente. Todos beneficios. Esa es la idea, que el tratamiento, todo este sistema, todo este esquema de trabajo sea una forma circular, que no sea lineal, que se trata, que se invierte dinero. No importa que vengan crédito del Banco Mundial, del BID, donde venga, pero en definitiva eso hay que pagarlo y que venga ese dinero que se invierte, el agua siga un sentido lineal y se vaya y descargue en un río, por ejemplo. Un despropósito. Es un despropósito, que si está bien, está bien, porque en realidad si descarga el río, baja el nivel de contaminantes, evita la eutrofización por un lado, pero no es ese el objetivo. El objetivo es que reingrese, que vuelva al ciclo productivo y se transforme en dinero de alguna manera. Esa es la forma, esa es la nueva concepción de trabajo. Y además, lo último que quiero decirle, y le robo este minuto de tiempo, que hay una cosa muy novedosa en el nuevo paradigma que se plantea esto, que las plantas ya no se piensa más en la mega planta, en la planta única, sino que hay que pensar en plantas distribuidas, lo que son plantas descentralizadas. En Estados Unidos hoy hay más de 60 millones de habitantes que se atienden con plantas distribuidas. Quiere decir que no pensemos en la mega planta, por ejemplo, yo no hubiera pensado nunca en la mega planta ubicada en el lugar que se quiere ubicar ahora, sino plantas distribuidas, como es, por ejemplo, ahora el nuevo paradigma de la red de distribución energética, eléctrica distribuida. No una sola estación de gran potencia, sino subestaciones. De igual manera, con esa concepción, se piensa en una planta no única, en una mega planta, sino, por ejemplo, dos o tres plantas en Banda Norte, dos o tres plantas en el Alberdi. En sitios estratégicos. Cerca del lugar del usuario. Eso, claro, presta mucho más atención, favorece trabajar con energías renovables, atendiendo la planta, su autocontrol. Es todo otra. Pero eso es una cosa que, como le digo, siempre los países adelantados están 10 o 15 años adelante de nosotros. Yo les comento esto, son novedades de este año, del año pasado, son novedades que realmente se están cada vez insertando más en la sociedad. Las plantas descentralizadas. Recuerde usted, este término es muy interesante. Todo esto trae una cantidad de implicancias que no, por razones de tiempo, no se pueden explicar, pero sí le dejo este concepto, que les quede claro, que ahora no se busca más la mega planta, la planta centralizada en todo sentido, sino la planta distribuida. Ingeniero, nos queda mucho camino por recorrer, definitivamente. Sí. Seguramente lo vamos a invitar nuevamente a nuestro espacio porque nos quedaron muchos temas para tratar con usted, más que interesantes. Le agradecemos mucho. No, le agradezco a usted. Muchas gracias por la atención.